Filósofo, esteta, musicólogo, académico. Dice que su afán por conocerse más a sí mismo fue lo que lo motivó para conocer en profundidad la filosofía oriental, el Evangelio de Jesucristo y la cultura popular chilena, encontrando ahí ciertas claves que le permitieron una mayor realización personal. Hoy lo visitamos para conocer y para que nos comparta en los caminos que ha recorrido y también su mirada acerca de la sociedad actual. Gastón Soublet está con nosotros hoy en Testigo Futuro. En esta serie conversaremos con diferentes personajes del mundo de las artes, la ciencia y las humanidades para conocer su mirada y entender el presente. El tiempo nos permite apenas echar una mirada al ayer y con eso hacernos una idea del mañana para que juntos construyamos el porvenir. Esto es Testigo Futuro. Gastón, muchísimas gracias por recibirnos hoy en tu casa y por permitirnos hacer un recorrido por tu trayectoria vital, por tu historia de vida. Muchas gracias por tomar en cuenta a este viejo. Gastón, en una entrevista que le hicieron, contó que ya desde joven comencé a inquietar a mis padres con preguntas existenciales, a no llevarme bien con las tradiciones impuestas por la sociedad, a sentir cierto malestar y hacerme muchas preguntas sobre el sentido de la vida. ¿Cuáles eran esas preguntas existenciales y qué malestar comenzaba a sentir? Mira, desde que yo adquirí uso de razón, llegué a los 16, 17 años, me di cuenta de que yo vivía en una tremenda desventaja frente a este mundo, porque yo sentía que esto era un artificio que no tenía sentido. Que yo tuviera una oficina como arquitecto como abogado, que son los dos intentos que yo hice, y vivir de esa manera, recibir un sueldo mensual, para mí no tenía sentido. O sea, yo tendría que contestar muchas preguntas previas a eso, de por qué se vive así. Y yo sentía que vivir en la ciudad moderna no es vivir en el fondo. ¿Y qué hace usted para formar a sus alumnos? ¿Qué repertorio de recursos tiene? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo forma? ¿Cómo logra eso? Enseñando disciplinas que incluyen eso. Como por ejemplo, la filosofía de Oriente, particularmente la filosofía china. Entonces, la filosofía china es muy realista, es práctica. ¿No? El hombre adquiere sabiduría, pero también actúa en el mundo, no es solamente un místico. Entonces, esas disciplinas son muy importantes. Entonces, yo he enseñado durante 25 años en el Instituto de Filosofía el taoísmo y el confucianismo chino, porque ahí viene elementos muy importantes de enseñanza, de formación psicológica y espiritual de la persona, ¿no es cierto? Y también la sabiduría tradicional de la cultura chilena. El seminario que estaba impartiendo Gastón era sobre la sabiduría popular. Él ha hecho distintos seminarios en la fundación. Y bueno, todo ha sido bellísimo y de una muy linda convocatoria, no solamente por lo que se imparte en el seminario, sino también por todo lo que sucede durante ese tiempo y las relaciones que se generan. Gastón siendo súper generoso también ahí. A propósito de lo que recién mencionaba, de haber rescatado, ¿no es cierto?, la sabiduría chilena de tradición oral. Eso es de Violeta. Eso es de Violeta y eso es de acercarse al refranero popular y a la sabiduría popular, ¿no es cierto? Cuestión que usted ha hecho mucho. Bueno, pero ordenando un poquito la conversación,
Violeta Parra, cómo la conoció, cómo lo fue llevando por esos caminos para conocer la sabiduría de la gente y las tradiciones. Claro. Mira, Violeta Parra había ya recorrido prácticamente todo el territorio nacional cuando se encontró conmigo y había recopilado cualquier cantidad de canciones, ¿no? Pero también refranes, fiestas, dichos, anécdotas, todo lo escribí en un cuaderno allá, todo. Entonces apareció en mi oficina cuando yo era director de programas de la radio chilena CB66, que ya no existe, ¿no? Apareció y me dijo, mire, usted, me han dicho que usted es musicólogo y sabe escribir música. Yo no sé escribir música. Yo anoto las letras, pero las melodías las tengo aquí y son tantas que temo que se me empiecen a olvidar. Entonces ahí empezó nuestro trabajo. Mira, el ir apreciando quién es ella fue gradual en mí. Yo pasé un buen tiempo sin darme cuenta la trascendencia del personaje que tenía al frente. Solamente cuando ya nuestra amistad se acercó al final, me di cuenta que ella era mucho más de lo que se veía. O sea, ella es una persona, una mujer chilena de nuestro pueblo, pero que además es muchas cosas más. Es la cultura popular que no quiere morir, que estaba muriendo. No quiere morir y ha escogido a esta persona para que la ponga en vigencia nuevamente. Porque gracias a ella que la cultura popular chilena agarró, floreció de nuevo. ¿Cuántos cantores salieron de ahí, no es cierto? Y también la nueva canción chilena. Bueno, eso es obra más bien de la familia completa, ¿no es cierto? Crearon la Peña Los Parras, donde la nueva canción chilena se formó. ¿Cómo se explica que una mujer que escribió Gracias a la Vida haya terminado quitándosela? Yo creo que chocó como una marginal contra el mundo de hoy. Porque en la carta que escribió a Nicanor, dijo que no se suicidaba por penas de amor, sino que por la imbecilidad de los hombres. Su choque con el mundo de hoy fue tremendo. Fue tremendo. En 2015 se inauguró en el campus oriente de la Universidad Católica la sala Aula de Arte de Nuestros Pueblos Originarios. Y ahí se exhibe una colección compuesta por más de 300 objetos. Hay textiles, hay maderas, platerías de culturas de la región andina, de la cultura mapuche, inca, moche, diaguita, tacameña, peruana y chilena, ¿verdad? Bueno, todas esas piezas fueron adquiridas, coleccionadas y luego donadas por ti. Entonces, ¿qué te motivó a hacerlo? ¿Hay un interés científico, estético? Bueno, primero, mi admiración por el arte indígena, especialmente el mapuche. Eso, para comenzar, ¿no es cierto? Después viene la adicción del coleccionista, que no puedo evitar eso. Es una adicción, o sea, es una psicopatía en el fondo, pero justificada en este caso por mi amor al pueblo mapuche. Si eso puede justificarlo. Pero hay una cosa psicopática en el coleccionista, hay que reconocerlo. De repente yo veo una pieza y yo pierdo el control. Bueno, el problema es que se me empezaron a juntar estas cosas en la casa. Me hicieron donaciones. Ahora la colección ya era inmensa, tenía 400 piezas, muy valiosas. Y la mayoría estaba guardada en una bodega. Y a través de ese museo, los jóvenes que lo visiten, la gente que pueda ir ahí al campus oriente de la Universidad Católica,
da para interesarse más en la cosmovisión de los pueblos originarios. ¿Qué tenemos que aprender? Hay información escrita ahí mismo, letreros y cosas, pero hay un catálogo que está redactado por especialistas. Entonces la persona compra el catálogo y puede leer más de lo que dicen los letreritos, ¿no es cierto? Más detalles sobre la platería, qué significa el pectoral, la trapelacucha, el salilonco, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene que aportarnos todo el pueblo mapuche en cuanto a su aproximación con la naturaleza? Mire, a mí me interesan todos los pueblos indígenas, porque están, su sabiduría sale del hecho de estar inserto en el orden natural. ¿A qué se refiere con el orden natural, contrapuesto con qué? El comportamiento total, global de la naturaleza. La antropología moderna dice que para vivir inserto en el orden natural y subsistir y que exista hoy la humanidad, tiene que haber sido el hombre del Paleolítico el mejor informado de todo el tipo humano que existió en la historia. Tenían que saber todo, todo. Entonces, distinguir los tiempos, los diferentes tipos de ruido. Por ejemplo, el deslizarse de una serpiente entre las hojas, por ejemplo. O los determinados cantos de los pájaros. ¿Qué árboles cuya sombra les resta energía? ¿O otros árboles cuya sombra les da energía? Entonces, era una sabiduría global, enorme, ¿cierto? Que todavía la conservan los pueblos indígenas. Ahora, esa sabiduría es la que a mí me interesa por sobre todo. La humanidad moderna está muy enferma psicológicamente. Hay una pandemia psicológica que afecta a todos los pueblos. Y es la causa de eso es la desmesura de los emprendimientos de la civilización industrial, que ha vuelto loco al mundo. No necesitábamos esto, dice Jung, ¿no? Esta maquinaria no la necesitábamos. Entonces eso ha alterado la psique del hombre. Entonces eso es la causa de por qué la pedagogía del sistema a nivel mundial no es formativa. No necesitamos hombres que tengan sentido crítico, no necesitamos personas que adquieran el conocimiento de sí mismos y el dominio de sí mismos. No necesitamos ese tipo de gente. Necesitamos personas que rápidamente se inserten en el sistema en un propósito de rendimiento, en el fondo. Eso es lo que Byung-Chul Han llama la sociedad del rendimiento. Para el rendimiento, para la producción, tú no necesitas ser virtuoso. Pero el resultado está a la vista, ¿no es cierto? El mundo decae cada vez más en el sentido moral. Decae cada vez más. Y nos está llevando a un límite extremadamente peligroso en lo ambiental y en lo político. El diagnóstico que he dado del mundo actual es pesimista. O sea, yo soy pesimista respecto al sistema, pero soy obligadamente optimista respecto del hombre. El hombre va a salir de esto. Esto se va a derrumbar por sí mismo. Y ya se está derrumbando. No tiene destino el seguir esta desmesura de la civilización industrial. Tiene destino. A muy temprana edad, Gastón Soublé conoció la ciudad de Limache por las visitas periódicas que realizaba a un familiar que vivía aquí. Años después volvería, pero esta vez para radicarse definitivamente en este lugar. Aquí es conocido y respetado por aunarse con la voluntad de todos los habitantes para procurar una mejor calidad de vida en la comuna.
un tío mío compró una propiedad en esta misma calle, un poco al frente allá. Y yo llegué a esa propiedad cuando tenía 4 años. O sea, yo conozco a Limache desde los 4 años. Entonces yo ahí conocí un valle de Limache muy lindo, además una comuna hecha con exquisito gusto, ¿no? Bueno, muchas veces se dijo de que Limache significa la roca del mago, lo cual es un error. Bueno, desde luego la palabra machi no es la misma que mago, ¿no? Había un prejuicio ahí. La verdad es otra. Los cronistas españoles cuentan que entre los conquistadores españoles que llegaron al Imperio Incaico, digamos, entre ellos había uno de apellido Calvo. Y ese, en un primer momento, antes que estallaran las hostilidades, digamos, él conoció a una de las hijas del emperador, Atahualpa, y se enamoraron. E incluso se casaron en secreto. Y esto llegó, no sé cómo, a oídos de Pizarro, que era el que mandaba el grupo. Sabe que Pizarro era muy bruto. Lo persiguió a muerte por haber hecho eso. Porque las intenciones de Pizarro eran iniciar las hostilidades y tomarse el imperio. Entonces que uno de los suyos se case con una de las hijas del enemigo no era lo más indicado. Entonces lo persiguieron. Pero el emperador lo protegió y lo mandó a Chile. La mitad de Chile le pertenecía al Imperio Incaico. Se lo mandaron con su princesa y escoltado por una guardia de servidores y de guerreros con la misión de llegar a Quillota y ponerse en contacto con el adelantado del imperio que tenía su cuartel general en Quillota. Y ese adelantado era el famoso cacique Michimalonco. O sea, Michimalonco reconocía el dominio del imperio incaico sobre esta tierra. Y bueno, efectivamente las cosas ocurrieron de esa manera. Pizarro no pudo matar a Calvo y llegaron ahí. Y en una ceremonia solemne, Michimalonco convirtió a Calvo en un guerrero mapuche. Le sacó la ropa y le puso toda la ropa de un guerrero mapuche. Un coná o un weichafe, digamos. Y después él con su princesa pasó un tiempo viviendo en este valle. Y parece que era un hombre dotado de poderes psíquicos. Eso suele darse a veces, personas que tienen fuerza mental. Y eso bastó para que los machis de la región, parece que había mucho machi aquí en este valle, lo ordenaron machi, en parte para honrarlo por haberse casado con una hija del Inca, y en parte porque parece que era un hombre psíquicamente muy dotado. Bueno, él le enseñó a los mapuches varias técnicas estratégicas que él había aprendido en las guerras de Europa. Y eso le sirvió mucho a los mapuches. Esa es la historia. Entonces, ¿qué pasa con Calvo? Calvo es el primer machi de raza blanca, el primero y el último que han existido. Y eso en mapudungun se dice lik machi. Y de ahí salió el nombre de Limachi, ¿no es cierto? Ahora, lo curioso es que yo, sin conocer esa historia, digamos cuando yo tenía unos 28 o 30 años, escribí una historia de Limachi inventada por mí, y en verso, igual que la Violeta Parras. Y yo contaba una historia muy parecida,
pero sin saber nada de eso. Yo nunca había leído ese cronista. Y esto yo se lo conté a un profesor mapuche, don Antonio Antileo, que hacía curso de mapudungun en la Universidad Católica, allá por los años 80. Y yo le conté que yo había escrito esta historia. Entonces él, cuando escuchó esto, me dijo, ¿esa historia la escribió usted? Sí, le dije. ¿Usted sabe que es cierta? Me dijo. Ocurrió en parte como usted lo cuenta. Ahora no se llamaba don Juan de Manríquez y Sandoval, como yo lo mandé, sino que se llamaba no sé cuánto Calvo. Así que es el verdadero apellido de él. Efectivamente, se casó con una ingerinca y efectivamente los machis de la región, para honrarlo y porque era muy dotado psíquicamente, lo ordenaron machi. Esa fue la historia, pero él me agregó después, Antileo, me dijo, usted tiene que averiguar por qué le ha pasado esto a usted. No lo encuentro tan simple. A lo mejor el pueblo mapuche lo anda buscando a usted. Profesor emblemático del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica, por décadas sus alumnos reconocen en él los atributos de un verdadero maestro. A Gastón Sublé le agradecemos el haber compartido con nosotros en el capítulo de hoy y a ustedes su compañía. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad en un nuevo capítulo de Testigo Futuro.